Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 30 de ¿qué hubiera pasado si Naruto tenía la personalidad de Itachi, era nieto de Izuna Uchiha y era entrenado por Danzo? Antes de empezar le mando un saludo a MR Desconocido, CMJP Mendoza, y Tomás Agostinelli. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno, sin más comenzamos. Capítulo 30. Kurama observó preocupado al niño sentado frente a su jaula. Normalmente Naruto nunca visitaba este paisaje mental ni trató de iniciar una conversación con su antiguo amigo a pesar de sus lazos rotos. Naruto había sido misericordioso, dejó que Kurama viera el mundo a través de sus ojos y experimentara cosas. Algunos podrían sentir que el chico estaba atormentando al Biju, pero el zorro sabía mejor. En el fondo, Naruto seguía siendo un chico amable y gentil. A diferencia de Sasuke, el zorro dudaba que el chico tuviera una pizca de piedad en su corazón, dudaba que Sasuke fuera tan indulgente como Naruto si las situaciones hubieran sido al revés. La razón por la que Kurama estaba preocupado por el evento que había sucedido hace unas horas, todavía no podía creer el hecho de que Naruto nunca dudó cuando Kurenai le pidió que la liberara. La amaba lo suficiente como para dejarla ir, y en los ojos de Biju esa era una de las formas más puras de amor que había visto en su existencia. Quería que Naruto llorara, se enojara, rompiera algo, incluso lo atormentara más, pero el chico simplemente estaba en silencio. Naruto simplemente se sentó en un rincón del paisaje mental, sus ojos muertos miraban su propio reflejo en la superficie acuosa. No había intentado iniciar una conversación con el zorro, su cuerpo estaba durmiendo afuera en un árbol alto en el mundo real mientras su mente barra corazón se había aislado a este paisaje mental. Era como si quisiera estar lejos del mundo, estar solo. Cada acción tiene una consecuencia. Ningún hombre ha sido una excepción a esta ley inmutable de la naturaleza. Incluso para una persona que posee un poder enorme como Naruto, aunque tenía el poder que podía hacer que cualquier persona siguiera sus órdenes, nunca podría escapar de la verdad inevitable. Luchó para vengar a sus camaradas Roo caídos y crear un mundo donde los humanos pudieran vivir un poco más pacíficamente, donde la violencia no era el único medio de supervivencia para la humanidad. Pero el mundo y quienes lo rodean se ven obligados a vivir con sus acciones y basar sus propias acciones en las consecuencias. Si los resultados de sus acciones van a cambiar el mundo, ¿quién debe cargar con la culpa y quién debe ser castigado? Viviré si eso es lo que te preocupa, aclaró Naruto, luego de un largo silencio, su voz desprovista de vida o alegría. No los entiendo, humanos. Tienen el poder de obtener cualquier cosa ahora, y sin embargo, se niegan a tomar lo que más aman. Nada en este mundo es gratis, a veces hay que tomarlos por la fuerza, sugirió Kurama, haciendo que una sonrisa triste llegara al rostro del chico. A veces no puedes conseguir todo, Kurama. El zorro se sorprendió cuando Naruto lo llamó por su nombre. Si el niño se había dado cuenta de su error, no parecía importarle. Necesitaba a alguien, una persona que no tuviera ningún beneficio o ganancia personal derivados de esta situación, una parte neutral que solo se preocupaba por el propio bienestar de Naruto. ¿De verdad quieres hablar de esto con alguien como yo? Preguntó Kurama vacilante. Ya no me importa, solo estoy sentado aquí. Bien, podría mantener mis oídos abiertos si hablas, dijo Naruto con indiferencia, mientras el zorro gigante suspiraba. Parece que ambos encontraron sus caminos, desde donde yo estoy, ninguno de ustedes está equivocado. Pero la diferencia es que Kurenai es libre, ahora tiene borrón y cuenta nueva. Sin embargo, siempre lo recordará. Este dolor que recorre su corazón sé siempre como una daga silenciosa que te hace sangrar. ¿Pensaste en esto cuando tomaste esa decisión? Preguntó Kurama seriamente. Sí. ¿Tienes un solo deseo para ti? Si estuviera en tu lugar, habría hecho exactamente lo contrario, admitió Kurama, y frunció el ceño cuando una sonrisa apareció en el rostro de Naruto. Kurenai no es algo a quien quiera conquistar. En cuanto a tu pregunta, sí tengo un deseo. Y por eso he sacrificado todo, tengo una misión que cumplir, dijo Naruto con seriedad. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kurama con curiosidad, y vio la determinación ardiendo en los ojos de Naruto. Mi nombre es Naruto Uchiha, soy el Kage de Otogakure. Sea lo que sea que fui, este es el hombre que soy ahora. Lograré Valkyrie, incluso si tengo que sacrificar todo lo que es querido para mí porque esta es la persona que quiero ser, declaró Naruto, recibiendo un asentimiento del zorro. Entonces prepara tu nueva vida, si estás tan decidido, entonces tienes razón. Solo un consejo personal mío, ya que has cruzado la línea sin retorno, es mejor si te quedas con las personas que todavía te quieren y quédate a tu lado. Esta guerra apenas comienza, aconsejó Kurama. ¿Te refieres a Aku?
Preguntó Naruto rotundamente, y puso los ojos en blanco cuando Kurama se estremeció al ser atrapado. Inteligente como siempre, ya veo. No sé si alguna vez recuperarás a Kurenai, y, considerando tus ideales, serás enemigos en el mejor de los casos. Y dado que tu truco de borrar sus recuerdos, ella odiará tus tripas como cualquier otra persona. Ninja normal de Konoha. ¿No crees que es justo encontrar a alguien más para encerrarte? Ella se ha mantenido a tu lado en todo, creo que te ama tanto como Kurenai, explicó Kurama, mientras Naruto miraba con nostalgia en el techo infinito en la jaula. ¿Sabes? Amo a Kurenai. Siempre lo he hecho y siempre lo haré, dijo Naruto con seriedad. Pero también sientes algo poderoso por Aku, ¿no es así, Naruto? Preguntó Kurama directamente, haciendo que Naruto se estremeciera al ser atrapado con las manos en la masa. No sé de qué estás hablando, respondió Naruto vagamente. Oh, por favor, prueba tus juegos mentales con otra persona. Ella te recuerda a Kurenai, por eso siempre la mantienes cerca, la cuidas, le muestras amor y compasión más que nadie. Sientes que si ella está a tu lado, entonces Kurenai está a tu lado, acusó Kurama, y se detuvo cuando Naruto lo miró. Te equivocas, zorro. Ambos son personas diferentes, sí, hay similitudes, pero nunca quise reemplazar a Kurenai con Aku. Ella no es un reemplazo, hazlo pasar por tu estúpido cerebro, dijo Naruto con veneno, y frunció el ceño. Cuando Kurama sonrió, ¿ves? Una pequeña acusación sobre Aku, y te vuelves loca conmigo. ¿No prueba eso que la amas mucho? Preguntó el zorro con picardía. Los puños de Naruto se cerraron con fuerza, su mente trató de formar un argumento lógico para contrarrestar la declaración del zorro, pero no pudo encontrar uno. Solo agachando la cabeza en derrota, comenzó a alejarse de la jaula, su esencia desapareciendo del paisaje mental. Puedes mentirle al mundo entero, Naruto. Pero no a ti mismo. Kurama logró pronunciar esas últimas palabras antes de que el chico desapareciera, dejando atrás a un zorro satisfecho poco a poco, pero seguro, estaba viendo un progreso en su amistad rota y un día recuperaría a su amigo sin importar el costo que tendría que pagar por eso. Kurama estaba listo. Naruto abrió los ojos, una mirada frustrada era fácilmente visible en sus orbes. Había entrado en ese paisaje mental para hacer frente a su dolor, solo para ser más jodido emocionalmente por su antiguo amigo. Quería estar enojado con el zorro, pero en el fondo sabía que había algo de verdad en las palabras de Bijuu. Se sorprendió cuando su visión se aclaró y sintió algo pesado en su pecho, algo que respiraba. Aclarando su visión, suspiró cuando encontró a Aku durmiendo sobre su pecho. Sus ojos estaban abiertos mostrando que estaba bien despierta. Se preguntó cómo demonios se las arregló para encontrarlo en medio del territorio del clan Uchiha. Oh, claro. Era una cazadora ninja y una excelente rastreadora, pensó Naruto, al recordar su antiguo trabajo cuando estaba con Zabuza. Ella no dijo nada que le permitiera reflexionar sobre el consejo que le había dado el Bijuu de adentro. ¿De verdad amaba a esta chica desde el fondo de su corazón? Si es así, ¿qué significaría para su relación romántica con Kurenai? Estúpido, se acabó. Kurenai eligió su lado, eligió la aldea sobre ti, gritó una enfurecida versión egoísta de él. No escuches a este idiota. ¿Sabes? Kurenai todavía te ama y viceversa, aconsejó una versión pacifista de él. Sacudiendo violentamente la cabeza, hizo desaparecer esas dos voces imaginarias. Ya estaba jodido como estaba, no necesitaba dos voces imaginarias teniendo un debate dentro de su cabeza. Desafortunadamente, su movimiento repentino desvió la atención de Aku cuando sus ojos de color azul claro miraron a los oscuros de él. Pensé en lo que dijiste, y mi respuesta sigue siendo la misma, dijo Aku rápidamente, interrumpiéndolo antes de que pudiera comenzar una conversación completamente diferente. Al estar cerca de él durante meses, había aprendido algo interesante sobre él. Naruto fue extremadamente rápido para rechazar cualquier conversación sobre el amor o los sentimientos de las personas, ese solo pensamiento lo asustaba. Estaba completamente concentrado en su misión y evitando sus enfrentamientos de vez en cuando. Ella tampoco se rinde, Aku sabía muy bien que amaba a Kurenai y Yui. Pero el corazón humano nunca entendió las cosas más simples que se le presentaron, solo quería lo que deseaba. No era como si no hubiera intentado dejar de amarlo después de intentar encontrar chicos que la atraigan. Lamentablemente no encontró ninguno que cumpliera con sus expectativas. También trató de comprometerse con un grupo de monjas sagradas que era bien conocido en Oto, pero la mera idea de convertirse en sacerdotisa después de la sangre en sus manos y los pecados en su alma era repugnante. Finalmente, había intentado acabar con su vida, pero se detuvo cuando recordó la noche en que Naruto le había pedido que lo apoyara en Valkyrie. Aku, yo, dijo Naruto vacilante, pero ella colocó un dedo firme en sus labios para silenciarlo. Cállate, está bien.
Sigues lanzando bombas sobre mi alma y huyes. Ahora escucharás, y hablaré, ¿lo tengo claro?, preguntó Aku con severidad, mientras parpadeaba sorprendido. Siempre había sido tan sumisa y dulce, este era un lado completamente nuevo y feroz de ella. Ay, te escucharé y responderé cualquier pregunta que tengas, cedió Naruto, mientras ella sonreía dulcemente. Todavía me quedo a tu lado, tu verdad solo me ha hecho amarte más. Sé quién eres, y mi fe en ti se ha vuelto aún más fuerte, admitió Aku, mientras la miraba con sorpresa. Gracias, dijo Naruto con calma. ¿Cómo te fue con Kurenai? ¿Y ella? Preguntó Aku vacilante, su respuesta determinaría su destino y, francamente, la asustó. Naruto no respondió, pero la mirada rota en sus ojos fue suficiente para mostrarle que Kurenai había rechazado la propuesta. Aku no sabía por qué una pequeña parte de su corazón sentía lástima por él, y otra estaba eufórica de que tal vez, solo tal vez. Ya veo, dijo Aku con cautela, ella nunca se atrevería a lastimarlo en un tema tan delicado y ser neutral era la mejor opción que tenía. Sí, supongo que debería haberlo sabido. Tal vez lo supe desde el principio, Kurenai ama a Konoha. Sus padres murieron por esta aldea como la mía, y ella no puede traicionar el lugar por el cual su padre dio su vida. Habla sobre un patear las bolas, bromeó Naruto sin humor. Naruto, no sé qué decir, respondió Aku honestamente, mientras recogía un mechón de cabello que caía sobre los ojos. No tienes que hacerlo, Aku. Supongo que es solo parte de nuestro destino, no cambia el hecho de que la amo y siempre la amaré. Este sentimiento de amor es quizás la cosa más complicada del universo, dijo Naruto sarcásticamente, haciéndola sonreír. Supongo que sí. Te amo, Naruto. Es hora de que dejemos de dar vueltas sobre este tema, me he esforzado mucho por mantener la distancia, pero cuanto más lucho, más me siento atraído hacia ti. Nunca había sentido sentimientos tan fuertes para cualquier otra persona en mi vida, la primera vez que me gusta a alguien profundamente solo para, dijo Aku con voz llorosa. Gentilmente le secó las lágrimas y le dio un tierno beso en la mejilla, lo que fue lo suficientemente bueno como para evitar que se deprimiera más. Te creo, Aku. Has hecho tanto por mí, y después de todo lo que ha pasado te debo una explicación, dijo Naruto gentilmente. HM fue su única respuesta, mostrando su consentimiento al escuchar lo que tenía que decir. Kurenai y yo no estamos juntos en este momento, ella tomó su decisión esta noche. Como dije antes, tengo sentimientos por ti. Sentimientos profundos que he negado hasta ahora porque estaba comprometido con alguien y no me gusta. Engañar a la mujer que amo. Ahora que estoy soltera de nuevo, mi único enfoque es Valkyrie y tratar de no concentrarme en mi fallida relación romántica. Estuvimos juntos más de unos pocos años, y ese tipo de vínculo no es fácil de olvidar. En el fondo siempre tendré debilidad por Kurenai, una parte de mí siempre la amará como otra parte de mi corazón te ama a ti. No quiero darte una promesa que no puedo cumplir, no quiero reemplazarte por Kurenai y eres más que mi mejor amigo, eres especial. Si digo que te amo y quiero estar contigo, entonces quiero que esas palabras salgan del fondo de mi corazón y no solo algunas oraciones a medias, quiero decirlo en serio, ¿me entiendes? Preguntó Naruto con voz cariñosa. Aku se elevó cuando lo escuchó decir esas tres palabras mágicas, incluso si no lo decía en serio, escuchar que había algo la hizo sentir un poco mejor. Quiero estar contigo, Naruto. Haré cualquier cosa para estar contigo, incluso si todavía la amas. Porque si no lo hago, no puedo sobrevivir a esto, dijo Aku suplicante. Aku. Lo vio claramente en sus ojos, cuánto lo amaba y en el fondo lo hacía feliz, le hizo darse cuenta de que no estaba solo, que todavía había alguien que lo amaba con todo su corazón, sin importar sus pecados y faltas. Aku abrió lentamente sus ojos húmedos cuando tomó su rostro entre sus manos y la acercó más a él sin una palabra, presionó sus labios contra los de ella, los sentidos de Aku se volvieron completamente locos cuando tocó su lengua con la suya y luchó por el control. Nunca antes había besado a un hombre, mucho menos de una manera tan intensa. Su inexperiencia salió a la luz cuando se fundió en el beso y se rindió a él. Sus delicadas manos se movieron por su cuerpo, enviando agradables sensaciones en varios puntos. Nunca hizo nada extremadamente penetrante, sin embargo, esos simples toques de una persona experimentada como él la enviaron a los siete cielos. Anteriormente, él simplemente le había hecho creer que habían compartido su beso a través de una ilusión de sus ojos, pero esto era real. Fue jodidamente real. Naruto nunca se detuvo, nunca le permitió recuperarse y continuó explorando diferentes áreas de su boca mientras sus manos recorrían su cuerpo. Su respiración se volvió pesada y lentamente comenzó a gemir, y con hambre siguió su ejemplo. Lo que sea que él estuviera haciendo ciertamente estaba trabajando para excitarla más con el segundo que pasaba.
No sabía cómo ni por qué, pero sintió la emoción detrás del beso. No fue por lástima o por compulsión, la estaba besando porque quería el afectuoso gesto carnal. No solo estaba hecho de lujuria, sino que estaba compuesto por los sentimientos que tenía por ella y el dolor que había sufrido durante todo este tiempo. Ninguno de los dos se detuvo y siguió besándose con una pasión rigurosa. Pasaron los minutos, pero continuaron devorándose hambrientos. Finalmente, después de 5 minutos completos, Naruto disminuyó la velocidad y finalmente terminó el beso. Él sonrió al ver la mirada soñadora en sus ojos. Esta era su primera experiencia sexual en una escala menor y la mirada en sus ojos mostraba que quería más, mucho más. Yo, espero que esto sea suficiente por ahora. Me gusta Saku, pero necesito tiempo para pensar en esto. Te daré mi respuesta después de la invasión contra Konoha, tienes mi palabra. ¿Está bien? Preguntó Naruto con sinceridad, mientras una tímida sonrisa apareció en su rostro. Solo con una condición, dijo Aku con picardía, mientras suspiraba con una leve sonrisa en su rostro. Bien. Volvió a besarla en los labios con la misma pasión y amor, haciéndola sonreír alegremente. Solo habían logrado continuar su sesión acalorada durante 3 minutos, cuando un gruñido irritado los hizo detenerse. De todos los lugares del mundo, solo te besas en mi propiedad, Tobe. Preguntó una voz familiar molesta. Aku rápidamente alcanzó sus senbons escondidos con su uniforme hasta que Naruto colocó su mano sobre la de ella y le dio una sonrisa desarmadora. Mirando hacia el lado derecho, vio a un niño de su edad con el pelo en forma de pato parado debajo del árbol. ¿En serio? ¿Quién tenía el pelo en forma de pato? Una mirada inquietante permanente era visible en el rostro del chico, que significaba su rango como el rey de los emo, y a juzgar por la sonrisa divertida de Naruto, definitivamente conocía a este chico. Oh, eso es tan triste. Y aquí pensé que a mi querido primo no le importaba que yo paseara por nuestra propiedad conjunta, dijo Naruto sarcásticamente, y Aku no pudo evitar reír cuando los ojos del chico de cabello negro se movieron nerviosamente. Hab de Naruto. Vete aquí abajo, Tobe, dijo Sasuke con irritación. Tanto Naruto como Aku se volvieron a poner de pie lentamente, y el rubio Kage sorprendió a la chica cuando la agarró por la cintura y la golpeó contra la corteza del árbol. Naruto silenció a Aku con otro beso apasionado, y cuando alcanzó su punto máximo vio lo mucho que irritaba a Sasuke. Sonriendo, le devolvió el beso acalorado, aunque solo fuera para fastidiar al chico que había interrumpido su intimidad. Tenía que dárselo a Naruto, él podía cambiar completamente su comportamiento en cualquier momento. Danzo había sido extremadamente minucioso en su entrenamiento y Naruto era un gran engañador. Solo después de que Naruto estuvo satisfecho de haber irritado lo suficiente a Sasuke, detuvo el beso, para gran decepción de Aku. Saltando de la rama del árbol aterrizó en el suelo, seguido por Aku. Ella esperaba que ambos chicos comenzaran a discutir, pero se sorprendió por completo cuando sonrieron y se dieron un abrazo fraternal. ¿Has desarrollado algunos músculos, Teme? Felicitó a Naruto, al notar los abdominales y la estructura muscular de su mejor amigo. Sasuke definitivamente estaba ejercitándose bastante, dudaba que su amigo estuviera en el mismo nivel. Cuando dejó la aldea podía sentir que el poder de Sasuke era tan fuerte como un joven Jounin, y que crecía cada día. Y tu sentido de la moda ha mejorado. Sin duda debido a la chica detrás de ti, Kami sabe que eres un tradicionalista en lo que respecta a tu atuendo, bromeó Sasuke, haciendo que las cejas de Naruto se movieran. ¿Quieres pelear, Teme? Desafió a Naruto. Me encantaría, pero me gustaría evitar que las patrullas fronterizas de Anbu nos vean. Vayamos al grano, dijo Sasuke con seriedad. Veo al grano, ya veo. Conoce a mi segundo al mando y capitán del Reich, Yukiaku, presentó Naruto, mientras Aku se adelantaba y estrechaba la mano de Sasuke. El chico de cabello azabache la miró con escepticismo y luego hacia Naruto, hasta que una sonrisa apareció en su rostro. Uchiha Sasuke, gusto en conocerte. Naruto agradeció mucho tus habilidades en las cartas que me escribió. Si él tiene fe en ti, yo también tendré fe de tenerte como miembro de Valkyrie, dijo Sasuke respetuosamente. Estaba genuinamente curioso por esta chica. Naruto nunca elogió a nadie sin una razón, no a menos que la persona lo mereciera, convirtiéndola en la líder de su unidad de élite, lo que decía la gran confianza que su mejor amigo tenía en Aku. Y a juzgar por su intimidad mostrada anteriormente, ella era francamente más que una asociada. Generalmente, él no sería tan acogedor con una persona desconocida. Pero si Aku se las había arreglado para intimar con Naruto, a pesar de la relación del chico con Kurenai, lo mejor era ganarse su confianza y comenzó siendo agradable para variar. Del mismo modo, no estaba seguro de que a Naruto le quedara familia aparte de Tsunade.
Me alegro de ver que tiene un hermano, y es un honor tenerte de nuestro lado, respondió Aku cortésmente, mientras una sonrisa se dibujaba en el rostro de Sasuke. Belleza e inteligencia, esta es una maravilla. No es de extrañar, Naruto se enamoró de ella. Siempre logras atraer a las mujeres más hermosas y capaces hacia ti, pensó Sasuke desconcertado. El trío intercambió miradas sugerentes entre sí, ganando asentimientos el uno del otro. Nos vemos en el punto de encuentro, nos vemos allí. Y de nuevo, es un placer conocerte Uchiha Sasuke, dijo Aku dulcemente, antes de desaparecer en un remolino de niebla. ¿Un ninja de Kiri? Interesante, pensó Sasuke bruscamente, y se volvió hacia Naruto con una mirada más que expectante en sus ojos. Su mejor amigo tenía muchas explicaciones que hacer. Vamos a ponerte al día, Teme, dijo Naruto con seriedad. 30 minutos después. ¿Estás bromeando, verdad? Esa fue la única pregunta que Sasuke pudo hacer mientras Naruto terminaba de explicar sus actividades en los últimos 3 meses, desde derrocar a Orochimaru hasta convertirse en el Nidaime Otokage, crear una nación entera y construir un ejército, tener un aliado y un espía en Gaara, hasta la loca estrategia de batalla que estaba a punto de usarse en la invasión de Konoha. Pero las revelaciones que más lo sorprendieron fueron 2 hechos. La existencia de otro Uchiha además de Itachi, uno que era un misterioso líder de una organización secreta conocida como Akatsuki el Uchiha, se llamaba Tobi y era un sobreviviente de la masacre al igual que Sasuke. Y la sorpresa más grande fue que Kurena y Naruto lo dejaron después de 5 años de relación estable. Sasuke sabía que no era una persona muy romántica, pero incluso él reconoció a esos dos como la pareja más fuerte e inseparable que jamás había visto. Ojalá fuera falso, Teme. Pero así es como es, Kurena y yo terminamos, se acabó, dijo Naruto con tristeza, mientras tomaba una calada de su cigarrillo, mientras los dos chicos se sentaban en las orillas del Naka. Río. Curiosamente, era uno de sus lugares favoritos en todo el pueblo, uno que estaba separado del resto del mundo. ¿Y estás de acuerdo con esto? La amas, dijo Sasuke irritado, haciendo que Naruto suspirara. No me estás diciendo algo que no sepa. Ella tomó una decisión y quiero respetarla, la amo pero está bastante claro dónde estamos ahora. ¿O prefieres que abandone nuestro plan y regrese? ¿A la aldea como Kurena y quiere? Preguntó Naruto rotundamente, mientras Sasuke se estremecía. No, definitivamente no. Pero aún así dijo Sasuke vacilante, admitió que quería matar a Kurena y una vez cuando ella estaba interfiriendo con las decisiones de Naruto pero nunca lo hizo, ya que sabía lo que ella significaba para Naruto. Incluso deseaba que su primo consiguiera a la mujer que amaba, a pesar de su revolución realmente deseaba que Naruto encontrara la felicidad, Kami sabía que ambos ya habían sufrido suficiente. Entonces, ¿sobre este Tobi? ¿Dices que es un sobreviviente como yo e incluso apoyó a Itachi en la eliminación de nuestro clan? Preguntó Sasuke con incredulidad, si el hombre estaba presente ante él en este momento, nada amaría más que matar a ese traidor aquí mismo. Entonces, dijo. No confío en él, Sasuke. Pero Tobi ha sido crucial y cualquier progreso que haya logrado en tan poco tiempo, una gran parte del éxito se debe a la ayuda que recibí de Tobi y los Akatsuki. Sé que tienen una agenda oculta, simplemente pretenden ser nuestros aliados, todo tiene un truco, aclaró Naruto, recibiendo un asentimiento de su primo. Me alegro de que no seas ingenuo. Tendremos que lidiar con ese traidor una vez que terminemos con Konoha y Suna, dijo Sasuke seriamente. Convenido. Entonces Yukiaku, ¿eh? Nunca lo vi venir. No soy uno para juzgar, pero la encuentro inquietantemente similar a Kurena y... Me atrevo a decir que ambos son iguales en todo, aunque Aku gana mi voto en belleza, dijo Sasuke bromeando, haciendo reír a Naruto. Oye, nada de coquetear con mi chica. Te congelará las pelotas si haces algún movimiento con ella, deberías concentrarte en Sakura, le aconsejó Naruto, y vio una mirada deprimida en los ojos de su amigo. ¿Malo? Preguntó Naruto con simpatía, siempre supo que había algo entre sus ex compañeros de equipo. Sakura fue más abierta al respecto, mientras que Sasuke, a pesar de ser reservado, tenía sentimientos similares. Estoy participando en los exámenes de Chunin con Sakura y Ami. Habla sobre un equipo jodido, si Ami no fue lo suficientemente molesto. Tengo a Sakura en mi trasero exigiendo respuestas sobre mis misteriosas desapariciones de vez en cuando, y por qué no paso más tiempo con nuestros ex miembros del equipo 7 como Kurena y Anko, se quejó Sasuke, mientras Naruto se reía. Todos tenemos nuestras cruces que soportar, agradece que no tengas que soportar la maldición del papeleo todos los días. Ahora sé, por qué Iruzen siempre se quejaba del aburrido trabajo de ser un Kage.
Me siento como un maldito burócrata y político escuchando a los civiles y ninjas se quejan todos los días, francamente es un dolor en el culo, bromeó Naruto. Bienvenido al nuevo mundo, hermano. Ser un líder apesta, dijo Sasuke con calma. Muy cierto, teme, asintió Naruto. El silencio prevaleció entre los Uchiha mientras continuaban mirando al río, la luna comenzaba a desaparecer lentamente marcando el inicio de un nuevo día. ¿Cómo van los preparativos en este frente, Sasuke? Preguntó Naruto seriamente. A tiempo, respondió Sasuke secamente. Bien, continúa con tu curso actual. Atacaré la aldea durante la final de los exámenes de Chunin, la seguridad se extenderá y las fuerzas Suna planean atacar entonces. Cuando el polvo se asiente y ambos lados estén cansados de pelear entre sí, los barreré. Tan pronto como comiencen las batallas, quiero que vayas tras tu objetivo. Captúralo a toda costa y luego reúnete conmigo, necesitaré tu ayuda en la batalla final, explicó Naruto brevemente. Te cubro la espalda, Naruto. Puedes contar conmigo, dijo Sasuke con confianza, haciendo sonreír a Naruto. Lo sé, pero aún así quiero asegurarme de que no tengas dudas sobre la misión que te asigné. Prácticamente crecimos juntos, ¿estás seguro de que puedes llevar a cabo el plan y lograr el objetivo sin ningún trauma emocional? Preguntó Naruto llanamente. Absolutamente. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que estamos a punto de hacer, y en el esquema más amplio de las cosas, esto es por un bien mayor. Y si por una paz duradera, una vida tiene que ser sacrificada. Entonces, incluso si es un amigo cercano, lo haré, prometió Sasuke. Naruto miró a Sasuke por unos momentos, pero cuando vio la determinación en los ojos de su primo, estaba seguro de que Sasuke lo haría sin dudarlo. Después de todo, él era el más duro de todos ahora que lo pensaba, tanto él como Sasuke eran como copias al carbón de Madara e Izuna. Hablar de que el destino se repite. Lo único que Naruto esperaba era que su plan tuviera éxito, para que lo que estaban a punto de hacer valiera la pena al final. De lo contrario, habrían cometido los mayores errores de sus vidas. Que comience la invasión. Un mes después. Auge. Una gran explosión sacudió el estadio, lo que significa el daño que la batalla había comenzado a infligir por todas partes. Había cuerpos de shinobi de las aldeas de Konoha y Suna. Todo el pueblo de hojas ocultas se había convertido en un campo de batalla con luchas en todos y cada uno de los rincones. Konoha fue tomada completamente por sorpresa por esta repentina traición a su aliado. Los exámenes Chunin ya habían estirado sus fuerzas al máximo y sus fuerzas de primera línea fueron diezmadas rápidamente cuando todo el poder de las fuerzas de Suna aterrizó sobre ellos. Aunque las cosas no eran tan desesperadas como la gente había imaginado, a pesar del impacto inicial y las pérdidas sufridas, los ninjas de Konoha estaban contraatacando y también estaban haciendo retroceder a los ninjas Suna. Sin embargo, estaban perdiendo demasiados ninjas por cada centímetro de la aldea que recuperaron de las fuerzas enemigas. En medio del caos, un grupo de 6 genin se apresuraba hacia el sector occidental de la aldea. Su objetivo era simple. Proteger el hospital médico a toda costa, era demasiado pedirle al joven genin, pero todos eran fuertes y esto era una emergencia. Sakura saltó rápidamente por los tejados a un ritmo rápido, su compañera de equipo Ami estaba a su lado. Francamente, estaba sorprendida de que la chica civil aún no hubiera perdido sus canicas en su lado derecho. Los miembros del equipo 8 también estaban cargando hacia su destino a un ritmo igualmente rápido. El equipo 10 ya había sido enviado a defender a los civiles que estaban siendo evacuados. El equipo 9 solo tenía 2 miembros que eran Neji y Tenten, quienes ya estaban luchando contra los enemigos dentro del estadio Lee. El último miembro del equipo 9 se estaba recuperando de sus heridas y estaba en el hospital, razón de más por la que necesitaban defender el hospital. Anko y Kakashi estaban peleando cerca del estadio, tratando de llegar al Hokage que ya estaba peleando un combate a muerte contra el Kazekage. Sakura no podía entender por qué faltaban 2 miembros importantes de su equipo en este momento. Sasuke nunca se había presentado a su partido, y Kurenai estaba en otro lugar. Francamente, la amante del genjutsu había cambiado por completo en el último mes. Era como si fuera una persona nueva, una que odiaba a Naruto desde el fondo de su corazón. Ninguno sabía qué hacer con eso, pero algo había cambiado en ella cuando intentaron hablar con Kurenai al respecto. Ella rechazó la conversación cada vez. / Oblicua.
Sus ojos se abrieron con horror, cuando un kunai golpeó en la frente de Ami. Cuando se derrumbó en la azotea, Sakura saltó rápidamente para ver a su compañera de equipo, solo para encontrarla muerta con una expresión de asombro visible en sus ojos. Los miembros del equipo 8 se detuvieron rápidamente, con Hinata activando su Byakugan. Sus ojos se abrieron con horror cuando una etiqueta explosiva fue disparada hacia su escuadrón. Movió sus manos para defender a sus compañeros, pero en lugar de explotar el arma emanó una luz brillante. Un flashbang. Gritó Kiba con urgencia. Por desgracia, ya era demasiado tarde. El dispositivo se disparó cuando Hinata gritó de dolor. La pura luz brillante tuvo un efecto devastador en sus ojos y su dojutsu estaba activo. Kiba y Shino recuperaron rápidamente su orientación, todavía estaban temblorosos pero lograron formar una cubierta frente a una Hinata y Sakura heridas que estaban tratando de revivir a Ami. Eso fue demasiado fácil, ¿y ustedes se creen capaces de convertirse en Chunin? Sakura y todos sus compañeros se sorprendieron al escuchar esa voz. Cuando Sasuke Uchiha emergió de las sombras de uno de los edificios, estaba vestido con un traje extraño con el símbolo de la esvástica en él, un tanto era visible en sus manos y su Sharingan amenazante los estaba mirando. ¿Sasuke? Preguntó Sakura en estado de shock. Oí, teme. ¿Cuál es el significado de esto? Preguntó Kiba furiosamente. Sasuke. ¿De qué lado estás? Preguntó Shino rotundamente. Él era el único entre los sobrevivientes que podía sentir el odio ardiendo en el corazón de Sasuke. Sus errores se estaban volviendo locos con la cantidad de ki malicioso filtrado por Sasuke. Es simple, de verdad. Denme el Hyuga y los dejaré vivir. O pueden unirse a su camarada Ami, ella fue un dolor en el trasero desde el principio, dijo Sasuke seriamente. Los genin de Konoha no podían creer lo que estaban escuchando, habían entrenado con este chico durante años. Sasuke era un idiota la mayor parte del tiempo, pero era un amigo entonces, ¿por qué diablos estaba atacando a sus propios camaradas? ¿Qué posible razón tenía para hacer tal cosa? ¿Has perdido tus canicas, Sasuke? Preguntó Kiba locamente. Sasuke, dime que no fuiste tú quien mató a Ami. Ella era nuestra compañera de equipo, dijo Sakura entre lágrimas, y por un momento vio el arrepentimiento visible en los ojos de Sasuke. Pero pronto fue reemplazado por ira. ¿Por qué traicionaste al pueblo? Cuestionó Shino seriamente, y vio la ira ardiendo en los ojos de Uchiha. El sistema ninja ha fallado, para lograr una paz duradera, esto debe hacerse. Y después de lo que esta aldea le hizo a Naruto, no puedo perdonarlo. Era como un hermano para mí, este lugar abusó de él y lo empujó a la es hora de que Konoha pague por sus crímenes, declaró Sasuke oscuramente. Sabemos que lo que pasó con Naruto estuvo mal. Pero no tienes que hacer esto, Sasuke, suplicó Sakura. Barra oblicua. Sus ojos se abrieron con horror, cuando Sasuke desapareció frente a sus ojos en un instante, apareció detrás de Shino y Kiba y apuñaló a dos kunai en la espalda haciéndolos gritar de dolor, mientras se derrumbaban en el suelo. Ella rápidamente se movió para detenerlo enviándole un puñetazo a la cara, pero él le apartó la mano y la apartó como si fuera un insecto. Nunca le dirigió una mirada, mientras agarraba su espada y apuñalaba a Hinata en el estómago. La niña Hyuga gritó de agonía cuando las marcas negras se extendieron por todo su cuerpo sacando un pergamino de su manga. Sasuke rápidamente realizó un conjunto de sellos de mano y golpeó sus manos en su frente en un instante. Hinata desapareció, su cuerpo está sellado en el pergamino. Shino y Kiba habían perdido el conocimiento, un charco de sangre se había escapado de sus heridas, estaban muriendo justo frente a los ojos de Sakura. Ami estaba muerta. Hinata fue capturada. Y Sasuke, el chico al que amaba, el chico con el que creció su amigo, su enamorado, se paró frente a ella con una mirada indiferente en sus ojos. El dolor causado por la traición fue demasiado para ella. Ella ya había perdido a Naruto por este odio, y ahora también a Sasuke. ¿Por qué? Gritó Sakura entre lágrimas, sus gritos sacudiendo toda el área. Los puños de Sasuke se cerraron con fuerza al escucharla llorar, había necesitado cada gramo de su fuerza para hacer tal cosa. A sus camaradas mirar hacia los moribundos Shino y Kiba lo hacía sentir culpable, si no recibían atención médica pronto estarían muertos en unos minutos. Había asesinado a Ami a sangre fría, seguro que la chica era una molesta fan de él, pero eso todavía no era razón suficiente para quitarse la vida, sin embargo tenía que hacerlo. Y ahora vino la última parte, ¿podría realmente matar a Sakura? Seguro, había sido doloroso hacer lo que les hizo a los demás, pero ella era su compañera de equipo, los recuerdos del equipo 7 regresaron a su corazón. Este mundo se está pudriendo, Sakura.
Y aquellos que lo están pudriendo merecen morir, dijo Sasuke con tristeza. No tenías que traicionar a la aldea y a tus amigos por eso, respondió Sakura enojada, y se estremeció cuando él la miró. Los pueblos escondidos son la razón de esto, no espero que lo entiendas. Si solo ustedes me hubieran dado a Hinata, entonces estos dos idiotas no tendrían que morir, dijo Sasuke irritado. Usted. Sasuke suspiró cuando Sakura saltó hacia él y comenzó a desatar una andanada de poderosos puñetazos y patadas, pero su corazón no estaba en esos ataques. Pudo predecir fácilmente sus movimientos con su Sharingan, y justo cuando ella resbaló, la golpeó con rudeza en la cabeza. La cabeza rosada se derrumbó en la azotea, quedó inconsciente. Simplemente suspiró mientras recogía el pergamino en el que había sellado a Hinata y saltó de la azotea. Sus ojos se movieron hacia las áreas donde se estaban llevando a cabo fuertes combates, y rápidamente saltó para lograr su próximo objetivo. Mientras la lucha continuaba en toda la aldea, afuera, en las fronteras de Konoha, se encontraba una gran fuerza de 3000 ninjas vestidos con sus uniformes del Reich. Esperaron pacientemente a que su líder les diera la señal para atacar. La batalla por Konoha ya se había prolongado durante más de 2 horas, y cientos de ninjas debieron haber muerto en ambos lados, sin olvidar las pérdidas de civiles y los daños colaterales. Un chico rubio alto estaba actualmente rodeado por varios de sus propios oficiales, sus ojos expectantes lo miraban en busca de órdenes. Creo que todos son conscientes del objetivo al que deben enfrentarse, dijo Naruto con calma. Ahí respondieron todos sus oficiales al unísono. Fueron interrumpidos cuando se disparó humo rojo en el aire desde el lado occidental de la aldea, cuando una sonrisa maliciosa apareció en los labios de Naruto. Libera a la bestia. Ordenó Naruto. Un escuadrón de ninjas de Oto estaba sentado en un círculo redondo, el suelo estaba lleno de kanji mientras los ninjas realizaban una serie de sellos de mano. Antes de golpear sus manos en el suelo hubo una gran bocanada de humo cuando emergió un escorpión gigante. El Otokage levantó la mano mientras los hombres rápidamente realizaban otro par de sellos de mano haciendo que la criatura aullara. Naruto señaló con el dedo hacia la pared occidental de la aldea y el escorpión se fue a la velocidad del rayo. Choque. El muro fue destruido sin ninguna resistencia ya que los defensores ya habían sido atendidos. Cortesía de un tal Uchiha dentro del pueblo vio que el escorpión de su ejército se enfrentaba a varios ninjas de Konoha que intentaban detener a la bestia señalando con el dedo hacia una fuerza de 400 soldados del Reich. Una expresión seria apareció en sus ojos. Primera compañía, asalto. No quiero prisioneros, ordenó Naruto, mientras Guren lo saludaba rápidamente. Sí, mi señor, respondió el comandante de la compañía con sinceridad, y se fue junto con sus hombres para destruir el objetivo asignado. Volviéndose hacia los miembros de Sunfour, cada uno al mando de una fuerza de 150 soldados del Reich, hizo algunas señales con las manos y recibió a cambio asentimientos afirmativos. Finalmente algo de tiempo de acción, voy a joder a esos imbéciles, se jactó Tayuya, mientras una sonrisa se dibujaba en el rostro de Naruto. Oye, Tayu-chan. Pensé que tenía los derechos exclusivos para follarte, bromeó Naruto, mientras su rostro se ponía tan rojo como el color de su cabello. Vete a la mierda, Naruto. La atmósfera tensa se rompió mientras todos se reían, incluso en medio de una batalla importante su líder sabía cómo hacerlos sentir seguros y a gusto. Su moral claramente se elevó debido a que él lideró la carga. Los cuatro del sonido y sus tropas se abrieron rápidamente en diferentes sectores alrededor de Konoha, y pronto saltarían sobre las cansadas fuerzas de Konoha y Suna. Karin, ¿has localizado a Jiraiya? Preguntó Naruto con disgusto, había esperado que el sapo sabio estuviera fuera de la aldea buscando a Orochimaru. Pero parecía que Hiruzen había considerado necesario mantener a su alumno más poderoso en caso de que la aldea se metiera en problemas. El viejo Kage definitivamente tenía una buena visión de lejos, su experiencia ciertamente había creado muchos problemas para Naruto. Él miró vacilante hacia Tsunade que tenía una expresión ilegible en sus ojos. ¿Estás listo, Tsunade-sama? ¿O te gustaría alguna otra tarea? Preguntó Naruto con simpatía, mientras la mirada de todos se movía hacia la Slug Sunny. No, iré. Soy el único que puede detener a Jiraiya, ustedes se concentran en sus objetivos, aconsejó Tsunade estrictamente, recibiendo un asentimiento de Naruto. Uno de mis aliados más poderosos te ayudará en esta batalla. Puede parecer un poco loco, pero lo necesitarás contra Jiraiya. Te está esperando en el punto de encuentro en el distrito noroeste, ordenó Naruto. Muy bien, dijo Tsunade secamente, y saltó para cumplir con la tarea asignada. ¿Estará bien? Preguntó Karin preocupada. Ella estará bien. Ahora, teniente Takami, quiero que rodee esta área por todos lados.
Bloquee todas las salidas, mate a cualquiera que intente escapar de este campo de batalla. Lleve a 600 de nuestros soldados con usted, instruyó Naruto, recibiendo un saludo enérgico del veterano guerrero. Como órdenes, Niraime, dijo Takami devotamente. Con más de la mitad de sus fuerzas repartidas por todo Konoha, se volvió hacia sus 1400 soldados restantes, dirigidos por Aku, quien estaba orgulloso a su lado. Suigetsu también le dio una sonrisa afilada, el oficial sarcástico estaba listo para una batalla. ¿Listo para asaltar el frente? Preguntó Naruto con entusiasmo. ¡Ay! Entonces borremos esta aldea hoy, declaró Naruto, y cargó hacia las grandes puertas de su antigua casa. Tsunagakure. Un grupo de ninjas de arena había rodeado a un extraño hombre enmascarado en espiral, el solitario Sharingan de Mangekyo brillando a través del agujero en la máscara envió escalofríos por su espalda por todas partes. A su alrededor yacían los cuerpos de cientos de civiles y ninjas por igual. Muy lejos, en una esquina, una criatura parecida a una planta, que era de color blanco y negro, estaba comiendo los cadáveres mientras mataba a cualquiera que intentara detenerlo. Esto es muy divertido, dijo Black Zetsu contento, mientras devoraba caníbalmente la carne de una mujer una vez hermosa. Eu, eres tan asqueroso, respondió y ofendió a Uite Zetsu, mientras su otra mitad giraba su único ojo oscuro. Como sea, parece que Tobi también se está divirtiendo. Naruto tenía razón, sus defensas son patéticas. Al tratar de destruir Konoha, dejaron su propia aldea vulnerable al ataque, explicó Black Zetsu con seriedad. Barra oblicua. Uite Zetsu suspiró cuando otro grupo de ninjas una cayó al suelo, sus cuerpos cortados por la mitad debido a la guadaña visible en las manos de Tobi Uno que ahora estaba empapado con la sangre de más de 200 ninjas una. Toma, Black Zetsu, otros montículos de carne para que devores, dijo Tobi con calma, mientras el ninja Tsuna restante tenía una mirada asesina en sus ojos. Bastardo. Gritó un niño, que apenas parecía ser Chunin. El niño saltó directamente hacia el líder de Akatsuki, sus ojos ardían de rabia mientras trataba de decapitar al despreciable hombre con la ayuda de su tanto solo para ser atrapado por el mayor Uchiha. El joven se congeló cuando se encontró cara a cara con el Sharingan Mangekyo. Ah. Gritó el chico con locura. Y otro se vuelve loco, murmuró Uite Zetsu con curiosidad, mientras Tobi tiraba al chico loco a un lado. El ninja restante de Tsuna comenzó a retroceder mientras el líder de Akatsuki avanzaba, la mirada en sus ojos envió escalofríos por sus espinas y una cosa era segura. Tsuna iba a ser masacrada hoy. Konoha. Se paró a cientos de metros de la puerta de su casa detrás de él, su vasto ejército esperaba que transmitiera nuevas órdenes. Los recuerdos de los buenos momentos que pasó con amigos y familiares volvieron a su corazón. Junto con eso, también regresaron los dolorosos recuerdos de varios de sus camaradas de Roth muriendo horribles muertes por un lugar que ni siquiera los reconocía o recordaba. Un lugar que traicionaría a sus shinobis más leales en un abrir y cerrar de ojos solo para su propio beneficio. Naruto, ¿estás bien? Preguntó Aku preocupado. Sí. Entras con los demás después de que yo haya despejado la línea del frente. Esta es una orden, dijo Naruto con seriedad, ya a pesar de querer protestar, cedió. Un, Niraime. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto? Este lugar fue una vez tu hogar, dijo Karin vacilante, y por primera vez vio la tristeza en sus ojos. Nunca olvidaré el dolor de Rei, dijo Naruto con amargura, mientras todo su cuerpo comenzaba a brillar con chakra. Sus soldados se alejaron unos pasos de él cuando el suelo debajo de ellos comenzó a agrietarse, el ki en el área explotó cuando el Maneki Sharingan de Naruto cobró vida poniéndose su vieja máscara de Rod Falcón, miró asesinamente al pueblo conocido como Konoha. A partir de este momento, el mundo ninja conocerá el verdadero dolor, prometió Naruto oscuramente. Dio un paso adelante, luego dos. Lentamente, su caminar se transformó en un trote lento antes de finalmente convertirse en un sprint completo. La distancia entre las puertas y él se cerraba con cada segundo que pasaba, y sus ojos recogieron las figuras de los ninjas de Tsuna y Konoha luchando entre sí. La rabia que había controlado hasta este día cobró vida en su corazón, mientras saltaba alto en el aire sin pasar por alto fácilmente las grandes paredes de la puerta. Sus manos se movían a una velocidad cegadora, los dedos realizaban sellos manuales más rápido de lo que cualquier ninja había visto. Auge. Un cráter profundo se creó instantáneamente en el lugar donde aterrizó, la onda de choque creada envió a varios ninjas luchadores a navegar hacia los edificios cercanos, matándolos brutalmente. Sus dedos terminaron de realizar el último sello, mientras su chakra de color azul se transformaba en rojo.
Sus ojos se convirtieron en rendijas como un zorro demoníaco, y poco a poco más y más de ese chakra bijú malicioso comenzó a filtrarse fuera de su cuerpo. «Vive tu peor pesadilla», dijo Naruto furioso, sus ojos oscuros mirando al shinobi de Konoha. «Mureguchi chakra meijisuru. Puchiyo senojutsu, manifestación de chakra con fugas. Técnica de invocación». La masa de chakra demoníaco comenzó a crecer más y más, lentamente fue más grande que la altura de varios edificios altos. Su forma cambió cuando 9 colas de color rojo se separaron de la parte posterior de la masa, y un demonio monstruoso con cara de zorro y ojos rojos brillantes miró a la aldea. Cuando abrió la boca, sus dientes caninos estaban llenos de chakra malicioso mientras escapaba fuego de su boca. ¡Ga! Rugió la bestia. Todos los humanos de la aldea se congelaron cuando el rostro del zorro de 9 colas reencarnado envió escalofríos por la columna vertebral para aquellos sobrevivientes que habían vivido la tragedia que había sucedido hace 15 años. Fue una pesadilla renacida. La onda de choque enviada por la bestia casi destruyó 2 distritos enteros, matando a cualquier criatura viviente que tuviera la mala suerte de quedar atrapada en el ataque. Sus ojos se abrieron con horror cuando vieron a un niño parado en medio de la manifestación del zorro, y cuando dio un paso adelante, también lo hizo el espíritu del zorro. «Mi nombre es Naruto Uchiha, heredero del Yondaime Hokage, e hijo traicionado de Konoha», dijo Naruto oscuramente. Varios ninjas de Konoha trataron de atacar al niño solo para ser aplastados bajo las enormes colas de la manifestación del zorro. Incluso el ninja Suna comenzó a atacar al niño solo en vano cuando sus gritos aterrorizados sacudieron a toda la aldea. «Détenme si puedes, si alguno de ustedes tiene mayor desesperación en su corazón que yo», desafió Naruto. Jiraiya permaneció inmóvil en su lugar mientras veía la manifestación del chakra del zorro de 9 colas haciendo estragos en la aldea. Solo había una persona que era capaz de esta hazaña, y si estuviera aquí. Pronto, 2 destructores se levantarán que serán los precursores de la destrucción. Las palabras de Futasaka sonaron claras en su corazón, y sus ojos le mostraron claramente que había llegado el primer destructor. Incluso desde esta distancia podía sentir el odio, la ira, el dolor que emanaba de este chakra. Dudaba que cualquier shinobi normal fuera capaz de detener a este monstruo. Comenzó a saltar hacia su objetivo solo para ser detenido por un rostro familiar. Una sonrisa apareció en el rostro de Jiraiya cuando vio el rostro de su amigo y amor de la infancia. «Buen momento, Tsunade. Tenemos que detener a ese monstruo ahora mismo», dijo Jiraiya con urgencia, y vio una mirada de dolor en sus ojos. «Jiraiya. No hay tiempo para hablar. Vámonos», dijo rápidamente Jiraiya, y saltó a su lado con la intención de avanzar hacia el monstruo. Tortazo. Sus ojos se agrandaron en estado de shock cuando un monstruoso puñetazo impactó en su estómago, enviándolo a estrellarse contra 4 edificios. Tosió mucha sangre y sintió que algunos de sus huesos se rompían. Miró a su viejo amigo en estado de shock. Ese golpe realmente podría haberlo matado. «Jiraiya, ahora soy tu enemigo», dijo Tsunade con tristeza, mientras sus puños brillaban con chakra. El sapo sabio tuvo que saltar rápidamente de nuevo cuando una ola de arena trató de encerrar su cuerpo en ella. Mirando a su derecha vio a un chico pelirrojo que venía al lado de Tsunade. Había una calabaza descansando en su espalda de la que se filtraba arena. Tenía el kanji del amor en la frente y una mirada sedienta de sangre en sus ojos. «Quiero tu sangre», dijo Gaara emocionado. Anko miró fijamente al monstruo que estaba devastando el pueblo. Sus ojos miraron hacia Kakashi solo para encontrar una mirada triste en sus ojos. Una nueva rabia ardía en su corazón al ver a su amor en tal estado. «¿Cómo pudiste, Naruto?», preguntó Anko con incredulidad. «Cállate, basura de Konoha. ¿Tu patético pueblo trató al Niraime como a un animal, y no esperas que se venga?», preguntó Guren con disgusto, mientras Kakashi la miraba. «¿Tu líder es realmente Naruto?», preguntó Kakashi con remordimiento. «Sí», respondió Guren, mientras sus soldados rodeaban a Kakashi, Anko y varios otros shinobi de Konoha que defendían el área exterior del estadio. «¿Por qué demonios Naruto iría tan lejos? Él ya cometió un crimen grave cuando robó el pergamino prohibido. No puedo creer que él también se convirtiera en un traidor», dijo Anko con incredulidad. Miró a Kakashi en busca de respuestas y frunció el ceño cuando una mirada de complicidad apareció en sus ojos. Era como si se diera cuenta de por qué Naruto estaba haciendo todo esto. Entonces, Kurenai y no logró convencerlo. «Eso explica todo, ¿por qué odia a Naruto y no lo recuerda?», pensó Kakashi con pesar.
Su corazón estaba destrozado, una parte de él podía entender por qué Naruto estaba haciendo todo esto e incluso aceptar sus acciones y el otro lado de él, que era un ninja leal de Konoha, no podía estar de acuerdo con la decisión de Naruto. No podía entender por qué Naruto decidió ayudar a Anko cuando había decidido vengarse de Konoha solo, significaba que todavía se preocupaba por sus amigos y familiares, y su venganza no fue contra ellos. Naruto era como un hijo para él, y si realmente lo había conocido, entonces debía haber una razón mayor detrás de toda esta destrucción. Naruto nunca luchó únicamente por venganza, ¿era una mejor persona que eso? La pregunta que estaba ante Kakashi en este momento era extremadamente difícil. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Realmente podría ponerse del lado de una aldea que había traicionado a su hijo adoptivo en todo momento y había convertido su vida en un infierno? Ciertamente, Konoha no era hoy el pueblo de ensueño por el que Obito y Rin habían dado sus vidas. ¿O podría abandonar su deber como ninja de Konoha? ¿Podría realmente estar del lado de Naruto después de servir a Konoha toda su vida? ¿Y qué pasa con Anko? ¿Kurenai? ¿Sus amigos? ¿Qué pensarían de él? Amaba a Naruto tanto como amaba a Anko. Tomó al niño en su vida cuando todos los demás lo habían rechazado. Algunos incluso podrían estar de acuerdo en que Kakashi había hecho más de lo que los verdaderos padres de Naruto podrían hacer por el niño en toda su vida. En el fondo, Kakashi siempre supo que si Naruto se enteraba de Rei, se volvería. Había límites a la misericordia de una persona, y Rusen había cruzado el límite de tolerancia de Naruto. Si su suposición era correcta, entonces Kurenai debió haber elegido ponerse del lado de la aldea. Kakashi sabía que la amante del genjutsu era una de las ninjas más leales de esta aldea, y eso le habría dejado a Naruto solo una opción: sacarla de su miseria. Kakashi era quizás el único que podía entender completamente la vida oscura que había vivido Naruto. Él mismo había sido un Anbu y vivió esa vida detrás de las sombras, y las cosas que tenía que hacer le provocaron escalofríos hasta el día de hoy. Ya había fallado en proteger a Naruto de soportar esa dura vida una vez. Y ahora, si se enfrentaba al chico, lo perdería para siempre. Solo le demostró una cosa: necesitaba respuestas, necesitaba escuchar la verdad. Sus ojos penetrantes se volvieron hacia Guren cuando la capitana de Oto entrecerró los ojos con sospecha, cuando Kakashi volvió a colocar su kunai en su bolsa para sorpresa de Anko. «Necesito ver a tu líder», dijo Kakashi con franqueza, haciendo reír a la mujer de cabello púrpura. «¿Es esto una broma? ¿Estás loco? Como el infierno, vamos a dejarte acercarte al Nidaime», respondió Guren rotundamente, mientras el ninja Oto se burlaba del ataque enmascarado. «Es mi hijo», admitió Kakashi sin dudarlo, sorprendiendo a los ninjas de Oto. Anko y los ninjas de Konoha no podían entender qué le pasaba a Kakashi. Estas personas eran sus enemigos. Naruto era un enemigo ahora, y quería hablar con ese chico. ¿Había perdido sus canicas? Sin decir palabra, Kakashi comenzó a caminar hacia adelante en dirección a Naruto, mientras varios Shaun ninja bloquearon su camino y prepararon sus armas para matarlo. Anko estaba a punto de avanzar para proteger a su hombre, cuando Kakashi levantó la mano y la mirada dura que le dio la detuvo en su lugar. «Voy a ver a mi hijo». «No interfieras», instruyó Kakashi. «Pero», argumentó Anko en protesta, y se estremeció cuando recibió una mirada asesina a cambio. «No olvides que te liberó de tu maldición». «No tenía ninguna obligación con ninguno de nosotros después de lo que Konoha le hizo, sin embargo te ayudó a ti, a quien amaba como hermana mayor. Esta es mi elección, así que retrocede», dijo Kakashi con dureza, ya que incluso Guren se sorprendió al escuchar esto. «¿Su Nidaime realmente ayudó a esta gente? Si eso era cierto, entonces este hombre era realmente el padre de su líder. No voy a pelear con ustedes. Voy a ver a mi hijo, si quieren detenerme entonces tendrán que matarme. Entonces tendrán que explicarle a su Nidaime que mataron a su padre en frío sangre, y luego prepárate para las consecuencias», advirtió Kakashi, y sonrió en silencio cuando una mirada horrorizada apareció en los ojos de todos los ninjas de Oto, incluido Guren. Un escalofrío recorrió sus espinas cuando recordaron los cientos de ejecuciones a través de pelotones de fusilamiento que Naruto había ordenado durante su reinado. El Nidaime era una buena persona, pero nunca perdonó a los traidores ni a los que dañaban a las personas cercanas a él. Siendo la líder de esta empresa, reflexionó sobre la sugerencia de Kakashi. Guren dudaba que este hombre solo fuera suficiente para matar a su líder, en comparación con la forma de nueve colas de su líder. Kakashi no era una amenaza, pero si ella lo mató, lo hirió o le impidió conocer a Naruto, y si por algún jodido destino resultaba ser el padre de Naruto. Se estremeció al imaginar el castigo que Naruto le infligiría. «Bien. Puedes irte», dijo Guren con amargura. «¿Capitán?», cuestionó a muchos de sus soldados con incredulidad, mientras Kakashi corría rápidamente hacia la posición de Naruto.
Déjalo ir, tomaré toda la responsabilidad. Él es solo un hombre, todavía tenemos a estos bastardos por matar, dijo Guren con entusiasmo, una depredadora como una sonrisa llegando a sus labios mientras sus fuerzas rodeaban al shinobi de Konoha. Anko solitaria miró hacia la forma desaparecida de Kakashi, mientras un mal presentimiento surgía en su corazón. ¿Qué estás haciendo, Kakashi? Los vientos salvajes soplaron a través de los cielos de Konoha, llevando el humo y el mal olor de la muerte junto con él hacia las áreas cercanas. En la cima de la montaña Hokage, tres personas vieron con horror e incredulidad cómo la otrora hermosa aldea de hojas se destruía con cada segundo que pasaba. Independientemente del lado al que pertenecían las personas, se estaban muriendo. Hombres, mujeres, niños. La muerte no discriminaba a nadie, y el zorro gigante de nueve colas actuaba como el presagio de la destrucción. ¿Es esto un sueño? Preguntó una voz mayor. ¿Qué diablos es esto? Esto no puede estar pasando, no a Konoha, respondió su compañero con voz aterrorizada. Esta es la realidad. Es hora de que Konoha enfrente los resultados de sus acciones, dijo la última persona, una pequeña sonrisa espeluznante llegando a sus labios. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.